Cuando hablamos de los Andes y su majestuosidad, de su imponencia y su misticismo, a nuestros pensamientos llegan sonidos e imágenes que relacionamos con facilidad. La mente se sitúa en un escenario donde una zampoña suena y el viento danza a su ritmo, contagiando de esa cadencia a los árboles que están cerca, a la naturaleza que vibra en armonía al compás de las melodías de este reconocido instrumento de viento en los países de la región andina. Muchos sabrán qué es una zampoña, pero otros aún no lo descubren. Pues bien, más adelante detallaremos esta y otras palabras que representan elementos autóctonos de la cultura de los Andes. Desde tiempos remotos, los sonidos de los Andes son considerados como naturaleza pura. Según un trabajo realizado por el investigador José Pérez de Arce, denominado Agua y Música en los Andes, este asegura que el ruido del agua en la naturaleza es un signo sonoro interesante por su complejidad, que va desde el cristalino canto de una vertiente en la alta cordillera hasta el murmullo sordo y lejano del gran río que corre hacia el mar. En cada uno de esos casos hay un canto específico que se diferencia de todos los otros cantos naturales por su continuidad y permanencia. La variedad de sonidos de la naturaleza que pueden apreciarse en los instrumentos musicales de viento que se usan en los países andinos son muchos, por ejemplo, el canto de los pájaros y el rugir de algunos animales. Es así como desde la música andina se fomenta desde generaciones pasadas y presentes una sinergia entre el hombre y su entorno desde sus artes u oficios. Hablar de los Andes es hablar de multiculturalidad desde una infinidad de aspectos, pero a su vez es poder apreciar cómo estos países tienen similitudes que no pretenden más que exaltar la riqueza de su región, sin importar geográficamente cuál sea el punto exacto donde se aprecien sus manifestaciones culturales. En la elaboración de sus instrumentos musicales de viento puede notarse esta premisa, puesto que indistintamente de cuál sea el país de la región andina donde se fabrique el instrumento, suelen usarse los mismos materiales, ya sea caña, bambú o madera. Ahora hablemos un poco de algunos de estos instrumentos. Empecemos por la quena, representativa del Perú. Es considerada uno de los instrumentos más característicos de la región andina. Se habla de que su nacimiento es anterior a la época precolombina, inclusive anterior a los incas. Su sonido es un sello del sonido de la zona. El siku o zampoña está construido de caña y en la lengua aymara significa tubo que da sonido. La historia remonta su procedencia al país de Chile y está formado de dos hileras de tubos que van disminuyendo en su tamaño, donde cada uno es una de las notas del instrumento. Tarca. La tarca es un instrumento de viento de origen boliviano, creado por la cultura aymara. De sus primeras versiones se conserva casi la totalidad de su diseño, por lo que es uno de los instrumentos que menos modificaciones sufrió. Está hecha de madera y tiene una particular forma octaédrica. Se construye con una sola pieza que tiene 6 orificios para las notas, además del orificio de salida y la boquilla. Rondador. Se fabrica con caña de carrizo y también con cañones de pluma de cóndor. Es un instrumento musical típico del Ecuador. Entre sus características, se destaca que se puede tocar más de una nota a la vez y es usado en ritmos como el sanjuanillo, pasillo, albazos, entre otros. Finalmente, hablaremos del capador. Es un instrumento de viento de origen indígena que también es conocido como chiflos, castrera o caramillo. Los veterinarios tocaban el instrumento cuando iban a castrar o capar los animales. Se fabrica con caña de carrizo y lleva 4 o 5 canutos atados a la par.
Y es así como los sonidos del cóndor, del agua y de la vida misma que se observa al contemplar la cordillera de los Andes son una expresión artística traducida en música e interpretada con el alma de quienes atesoran lo que no se puede ver, pero sí sentir y que está más allá de las montañas.